Welcome to American School, my school. Let's take a look at it together. The American School was founded in 1988 with the leadership of our principal, Ms. Mirna Marquez. Based on a different way of approaching education, where learning and teaching are seen as a way of social networking of interactive process. So the school is divided into two different sections based on the age and the interests of the students. We have the Shakespeare section, which is from Walker's up until step 3, and the Cervantes section, which goes from step 4 up until step 11. The American School is a place in which we learn English from 1 year old on. In Walker's 1, we receive stimulation in language, sensorial stimulation, and fine motor skills. We also learn about arts, music, sports, and much more fun subjects. Since pre-kinder grade, where the students are 4 years old, we develop English programs in 4 different subjects. The process of reading and writing begins here as well. Le français. Chaque année, les élèves du lycée passent l'examen de diplôme attestant le niveau acquis en français. L'enseignement des langues s'accompagne de quelques événements tels que le Stomach Show, la francophonie, le Christmas Show et d'autres espaces qui permettent le développement des compétences des élèves. En ce qui concerne l'apprentissage de l'allemand, nous avons la journée de la langue maternelle. Seit der Schule 2017 und 2018 via Deutsch als Fremdsprache auf der dritten Klasse unterrichten. Jedes Jahr lernen eine neue Klasse diese Sprache. In unseren Deutschkursen werden neue Strategien umgesetzt, um die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen durch spielerische pädagogische Aktivitäten zu erreichen. Dallo step 6 fino allo step 10 gli studenti imparano la lingua italiana. Gli alunni di step 10 sostengono l'esame CIPS, il certificato che attesta il livello acquisito nella lingua. Per lo sviluppo e l'apprendimento dell'italiano, realizziamo attività ludiche ed eventi come la Giornata Internazionale della Lingua Madre. Como estudiantes, cumplimos un rol participativo dentro del colegio a través de la conformación del Club Matemático. Eventos como Nova Speech Contest, el ASMUN, exposiciones, proyectos y actividades con el programa PREP. Contamos con clases rotativas de fútbol, taekwondo, música, danza y teatro. Contamos con un programa de Student Support. A su vez, llevamos a cabo el programa de SOW, Student Orientation Workshop, asignatura dictada por la psicóloga de cada sección, en el horario estipulado para homeroom. Homeroom es un espacio donde los titulares de cada grado conversan con los estudiantes sobre sus intereses, valores y demás temas educativos con el fin de brindarles una orientación. En el American School fomentamos una cultura de valores basados en las creencias de autoeficacia y autorregulación. Tenemos en cuenta la infinita riqueza de la vida familiar como fundamento para forjar el cambio personal y pedagógico. Para nosotros es importante el crecimiento espiritual, así como el emprendimiento para la formación de líderes, bajo la filosofía de la mejora continua para lograr así la excelencia. Dentro de la institución mantenemos el respeto por las diferentes creencias religiosas. En cuanto al proyecto de vida de los estudiantes de la American School, realizamos talleres de orientación profesional. En Step 10 y Step 11, los estudiantes tienen la posibilidad de cursar una materia universitaria llamada Competencias Comunicativas 1 y 2, en convenio con la Universidad del Norte, la cual será acreditada al ingresar a esta universidad u otras del país. En el ICFES estamos clasificados en el nivel A+,
de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11. Cada año tenemos estudiantes becados por las diferentes universidades nacionales e internacionales. El American School ha proyectado para el año 2026 tener la primera promoción con estudiantes parlantes de 5 lenguas, incluida la natal. Pretendemos formar estudiantes emprendedores, con gran sentido de conservación por el medio ambiente, a través de nuestros proyectos y con altruismo, respeto y tolerancia con los valores inculcados y dándole alcance al modelamiento que viven en sus hogares y en la institución.